Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí saludándolos como siempre. Pues fíjense que ahora me decidí venir a asar una carne aquí a los asadores. Y pues aquí pensando, fíjense de que ya viene el agua. Y no sé si me vaya a agarrar el agua aquí, ¿verdad? No pienso por que me vaya a mojar, sino que porque si se moja aquí, pues no sé si se vaya a poder asar esta carne. Pues miren, ahorita lo voy a apenas la voy a empezar a poner. Miren, miren como pueden ver acá. ¿Qué les iba a decir? Pues lo que pasó fue de que me puse a hacer otras cosas. Hacer el arroz primero, ¿cómo se dice? A cocer frijoles. Y dije, yo voy a hacer primero lo menos y después me voy a poner a asar esta carne. Pero nomás estoy pensando que sí ya empezó a llover, pero como les digo, no es porque me vaya a mojar, sino es que me dé tiempo de asar esta carne, ¿verdad? Porque fíjense que hoy voy a hacer burritos o burrotes, verán. Ahí los van a ver ustedes cuando ya los esté haciendo. Entonces van a ser burros de carne asada. Miren, hay dos asadores que no quiero usar los dos de una vez porque yo creo que aquí es suficiente. Miren, ya la puse. Entonces solo esperar que hace de un lado para darle vuelta al otro lado, ¿verdad? Entonces ahí voy a irles enseñando paso a paso cómo se va a hacer esta carne asada y después la preparación de los burros o burritos, ¿verdad? Bueno, ahí voy a continuar con este procedimiento. Bueno, como pueden ver, miren, así va el procedimiento de esta carne asada. Pues aquí en estos asadores sí es rápido. Yo lo quería hacer adentro, o sea, en la estufa o en el horno, ¿verdad? Pero lo único que pasa es que como despide mucho olor y mucho humo, pues se queda encerrado todo, ¿verdad? Entonces, por una parte es mejor hacerla aquí en el asador, ¿verdad? Porque como les vuelvo a repetir, es rápido. Otra cosa, lo que les quería decir de esta carne, que esta carne lo único que lleva es sal. No lleva otra cosa, solo sal. Porque como les digo, ¿verdad? Va a ser para picarla, la voy a picar para hacer burros, digo, porque son bien grandes las tortillas. Entonces, aquí todavía le falta esta carne porque tiene que asarse bien asadita y como la pueden ver, pues no está tan delgadita, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, eso es lo bueno de asar en estas asadores grandes, ¿verdad? Porque es rápido. Y fíjense que no me lo van a creer, pero miren, el agua se fue. Fíjense, les voy a enseñar. Se fue, les digo, pero a ver para dónde. Quizás, como estaba diciendo yo, ¿verdad? Que ojalá que me diera tiempo para asar siquiera la carne, ¿verdad? Pero fíjense que se fue. Miren cómo está aquí de bonito, verde. Verde, verde, muy verde. Miren, muy verde todo acá. Ahí hay una piscina, miren. Ahorita no la podemos usar. Pues todavía hay un poco de frío acá. No se ha ido todavía el frío. Bueno, entonces aquí, como les digo, yo tengo que estar chequeando la carne también para que no se queme, ¿verdad? Porque si se quema, pues ya cambia de sabor. Ahí van a seguir ustedes mirando
cómo es todo. Este es el comienzo, el principio. Les digo que yo ya tengo los preparativos, o sea, el frijol tiene que ser pinto, el arroz, hice un arroz amarillo. Cuando ya termine de hacer esta carne, se lo voy a enseñar para que vean cómo quedó todo. Va a llevar picado también de tomate, cilantro, cebolla, para el que quiera, ¿verdad? Va a llevar aguacate también. Voy a hacer un aguacate para ponerte. Quedan bien, bien ricos estos burritos. De vez en cuando me gusta hacerlos. No siempre, ¿verdad? Pero es bueno hacerlos. Y a veces los comemos ya hechos, o sea, comprados hechos. No, no te traigo el niño acá. Está lloviendo. Bueno, entonces ahí les voy a seguir grabando al ratito, ¿ok? Para que ustedes vayan viendo. Bueno, pues miren, aquí ya esta carne ya se terminó de asar. Así queda esta carnita. Ahorita pues la voy a sacar ya para llevarla para picarla ya bien bien asadita. No le tomé el tiempo, pero quedó bien asada. Como les digo, aquí en estos asadores pues se asa rápido. Miren, ya está ahí. Entonces ahorita manos a la obra, porque ahorita sí, yo creo que ya voy a ir a empezar a hacer los burritos. Se ve muy rica esa carne. Y solamente con pura sal, nada de otros condimentos. Bueno, aquí como pueden ver, les voy a enseñar ya el arroz. Este arrocito que está acá, es para los burritos o para los burros. Miren, les dije que lo había hecho antes de asar la carne, entonces este arrocito ya está hecho. Y ahorita les voy a enseñar los frijoles. Miren, frijoles, miren. Son frijolitos pintos, porque de este es el que se le pone al burrito. Al burrito, miren, cocidito del día también. ¿Qué más? Tenemos chile para el que quiera. Esta es opción para cada, o sea, opción de cada quien, ¿verdad? El que quiera ponerle chile al burrito. Y también, ¿qué más? También les quiero enseñar que aquí hay tomate, tomatillo picado, hay cilantro, también tenemos cebollita morada. Todo esto va a llevar el que quiera, porque como yo lo voy a ir haciendo uno por uno, entonces yo les voy a ir preguntando qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren que se le ponga, ¿verdad? Hay unos que les gusta todo y hay otros que no les gustan algunas cosas. ¿Y qué más les iba a decir? Aquí tengo la carne, miren, ahí está ya la carne asada, que ahorita la voy a empezar a picar, porque es picadita. Entonces ya cuando se tiene todo, ya que esté todo listo, entonces ya se empieza a calentar la tortilla, ¿verdad? Para empezarlos a hacer. Tengo que buscar una cacerola grande, porque lo voy a calentar en una la tortilla se va a calentar en una cacerola grande, porque como son grandes las tortillas, entonces para que quepa, ¿verdad? Y tiene que ser rápido lo de la tortilla. Bueno, entonces ahí van a ir viendo el procedimiento. Bueno, como pueden ver, pues ahorita voy a picar la carne para irla poniendo ya picadita en un traste. Fíjense que esta carne está bien suavecita, bien suavecita. Lo único que la voy a hacer con esta hacha,
para que sea más rápido, pues. Como les digo, esta carnita pues tiene que quedar bien picadita. Ya cuando se va a poner la tortilla, se puede volver a poner a calentar, ¿verdad? Porque como está solo asada, pero como ya ven que se enfría, pues entonces para que vaya calientita. También el arroz está recién hecho. Los frijoles también, lo único pues que se enfrían. Ya para que la persona ya cuando lo está comiendo, pues lo sienta, como les quiero decir, calientito, ¿verdad? Miren, yo les dije picar así, pero yo lo hago así, para que no salga tanto el ruido, ¿verdad? Pero ahorita les voy a enseñar yo cómo está quedando. Lo único que fíjense que esta hacha casi no tiene filo. Pero sí, está cortando. No lo voy a dejar así tan finito, como que fuera, ¿cómo se dice? Salpicón, no. Ahorita voy a buscar un plato para irlo poniendo todo acá. Entonces les voy a enseñar cómo está quedando esta carne. Miren cómo está quedando. Entonces lo voy a ir poniendo acá. Como les digo, no lo quiero hacer así golpeado, ¿verdad? Así, chachas, así no. Mejor así como lo estoy haciendo, despacio. Lo bueno que la carne está suave, entonces no es no necesita, ¿verdad?, que la hacha tenga tanto filo, pero sí necesito sacarle filo a esta hacha. Ahí tengo una, ¿cómo se dice? Tengo una cosa para sacarle filo a los cuchillos. Bueno, entonces aquí voy a ir picando, o sea, cortando. Y ustedes ahí van a ir viendo el procedimiento. Esto sí no se hace tan rápido, porque yo ya tengo bastante horas desde que empecé a cocer los frijoles, hice el arroz, de ahí preparé la carne, la fui a asar, y ahorita en lo que andaba yo asando, me ayudaron a picar el tomate, la cebolla, el cilantro, y también hice aguacate. Aguacate para el que quiera, y el aguacate va dentro también del burrito, ¿verdad? Miren, no es mucho aguacate. Miren, no es mucho, pero va a llevar ahí para el que quiera, porque no a todos les gusta el aguacate tampoco. Hice así guacamole. Solamente tenía 4 aguacates, fíjense. Les voy a enseñar los otros. Miren, pero no sé qué pasó, que estos están verdes todavía, están duros y son de los mismos. Entonces quería hacer los 4, pero no, solamente hice 2. Entonces ahí le vamos a poner, aunque sea un poquito de aguacate. Les digo que estos burros o burritos van a ser, ¿cómo les quiero decir? Van a salir especiales. De verdad les digo, especiales. Porque van a llevar de todo. Y van a llevar esta carnita bastante. Cuando uno los come así, que uno los compra, le ponen, pero no le ponen mucha carne. Le ponen más frijol y arroz. Pero son buenos también, como ya todo lo que lleva adentro, pues eso es lo que le da el sabor. Y no sé si les enseñé
que también saqué una lata de, ¿cómo se dice? De chiles jalapeños. Parece que sí les dije. Para el que le quiera poner chiles jalapeños. Tengo un curtido de zanahoria con cebolla y coliflor, pero ese todavía no creo que esté. Creo que lo vamos a dejar para dentro de unos 3 días que se conserve bien. Fíjense que voy a picar otro pedazo de carne. Todavía hay más carne acá, pero no la voy a picar toda porque tal vez la dejo para mañana entera, para el que quiera comer carnita mañana con frijolitos y arroz. Entonces vamos a dejar esos pedazos ahí para mañana, porque eso sí, yo les voy a decir una cosa, yo a veces cocino para 2 días. Es mejor cocinar para 2, para 3 días, para no estar uno pensando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, les digo que de aquí, de esta carnita que ya piqué, voy a sacar, ¿cómo se dice? Voy a sacar como lo que salga, bueno, no lo que salga, sino que más o menos como unos 6 burritos, miren. Como son grandes, ahorita les voy a enseñar la cantidad de carne que salió. No lavar las manos. Entonces, ¿qué les iba a decir? Iba diciendo que yo decía unos 2 burritos para cada uno, pero yo pienso que no porque son grandes. Miren, y aquí la carne está picada, miren. Miren. Entonces lo que voy a hacer yo, le voy a poner, ya que yo ya los empiece a hacer, le voy a poner unos 2 minutos que se caliente la carnita. Y ahí van a ir viendo el procedimiento, cómo se hace. Yo les digo que quizás es el tamaño del burro o burrito, va a salir a más o menos así. Va a salir bien grandote y bien delicioso. Está muy a la orilla ahí. Ya está grabando. Bueno, como pueden ver, este es el tamaño de las tortillas de harina. La voy a ir poniendo en este comal. Miren, aquí tengo el comal. Cabalito, yo creo que es más grande el comal que la tortilla. O cabal, fíjense. Miren, qué cabalito quedó. Entonces, aquí lo que voy a ir haciendo es que la voy a ir calentando. No tostada, porque si la pongo tostada, entonces se va a romper la tortilla. Tiene que calentar de un lado. ¿Y qué más les iba a decir? Les dije que iba a calentar la carne. No la he calentado todavía, miren. Le voy a poner 2 minutos a la carne. Y le falta, la tortilla le falta. Porque tiene que ser... de un lado, del otro lado y ya. Irla poniendo aquí en el papel de aluminio. Para irle poniendo también ya se le va a poner en la tortilla, el arroz, los frijoles y la carne. Hay una muchacha que solo quiere la carne, el arroz, los frijoles y cilantro, me dijo. No, cilantro, ¿verdad? Ok, aquí es al gusto del cliente. No sé si vaya a querer juguito de cómo se dice, de juguito de chile, porque ese es el que le da el sabor también. Fíjese, el juguito de chile le da el sabor. Ahorita, como hay que estarlo haciendo uno por uno, no es tan fácil. No es como ya servir la carne, el arroz y los frijoles en el plato, ¿verdad? Pero esto es una vez
al tiempo no es malo. Ahorita ya voy a poner la tortilla acá. Voy a sacar la carne. Miren, miren cómo sale esta carne. Hasta humo echó. Y huele bien rica, rica, rica. Ahorita, como les dije, no quiero que se tueste mucho la tortilla. Ahorita vamos a tapar acá. ¿Y qué más? Bueno, ahorita les voy a ir enseñando que le voy a ir poniendo el arroz. El arroz, miren. El arroz. Le voy a poner arroz. Le voy a poner... Este va a ser fácil. El primero se me va a hacer facilito porque fíjese que les dije que no quieren muchas cosas ahí. Le vamos a poner el frijol. El frijol tiene que ir no con sopa, sino que sequito. Aquí directo. No alcanzan a ver, ¿verdad? Quisiera que alcanzaran a ver. Miren. De ahí le voy a ir poniendo la carne aquí en medio. Vamos a poner carne. Está bien caliente el plato. Se me calentó mucho. Si necesito más carne, le voy a poner más a calentar. No la quise calentar toda así de un solo. Me dijeron que querían cilantro. Le vamos a poner cilantro. Poquito cilantro. Y le voy a preguntar si quiere juguito de chile. ¿Quiere juguito de chile, Emily? ¿Ah? ¿Quieres jugo de chile? Ah, ok, dice que sí. Vamos a ponerle un poquito de jugo de chile. Miren qué rico. Este es para que se le dé el sabor. Ahorita lo que vamos a hacer es, ¿cómo se dice? Lo vamos a envolver. Fíjense que yo decía que estas tortillas estaban bien grandotas, decía yo. Pero fíjense que quizás no van a estar tan grandotas como yo me lo imaginé. Y no van a salir tan grandes, les voy a decir. Miren. Este es un burrito, miren. No ha salido tan grande. Yo pienso que se van a comer dos. Digo yo, el que quiera dos, se va a comer dos. Miren. Ya está aquí. Y los vamos a ir poniendo en estos platos, miren, desechables. Creo que el plato también está muy grande. Miren. Este es el primer burrito. Ahorita voy a hacer el segundo. Ya se lo voy a poner a la persona que se lo va a ir comiendo. Mira qué chiquito salió. ¿Para qué? A Emily. Es que me preguntan que para quién. Dáselo allá donde está ella. Voy a poner la otra, la segunda. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien, por favor. Entonces, ahorita voy a, como les digo, miren, voy a poner la otra tortilla que ya la había puesto. Y voy a agarrar el papel. Como les digo, no sé si vayan a querer solo uno o vayan a querer dos, porque se ven grandes las tortillas, pero ya cuando se hacen ya se reducen, no sé. Pero ahí el que quiera, ¿verdad? Miren. Ahorita este sí lo voy a hacer con todo. Me dijeron que con todo. Y bueno, ahí voy a hacer... A continuar, ¿verdad?
para que ustedes vayan viendo el procedimiento. Este sí va a llevar de todo y se lo voy a enseñar cómo va a quedar con todo. Necesito que la tortilla esté bien, bien calientita, porque en lo que se le pone todo, a veces se enfría. Calientita, aguadita, porque tiene que ser así en comal, no tiene que ser en microondas, porque recuerden que la tortilla para el burro o el burrito tiene que ser de harina, miren. Entonces les dije que va a llevar de todo. Vamos a poner el arroz. Le vamos a poner también los frijoles. Les dije que eran pintos, ¿verdad? Si ustedes quieren, le pueden poner del frijol que tengan. Pero yo cuando he comido estos burritos, los he comido con frijol pinto. Creo que este es el verdadero que tiene que llevar el ¿cómo se llama? El burrito. Entonces, a este sí lo quieren con todo. Al otro no le puse aguacate porque me dijo la muchacha que no quería aguacate. Ahorita les voy a enseñar. Este sí va a quedar bien súper. Súper, súper. También le voy a poner aguacate a este, miren. Un poquito de aguacate. Y creo que lo único que no le voy a poner es cebolla. ¿Chile aquí adentro, Sabrina? ¿Chile aquí adentro o no? ¿No? Ok. Dice que... ven y me alumbras aquí. Solo agarrarlo así, así como está. Alumbra. Pues miren cómo quedó este burro. Con todo. Solo chile no le puse. Porque dice que no quiere chile. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí. Esto se viene siendo como envolver un tamal, digo yo. Yo les he dicho a ustedes que a mí me cuesta envolver el tamal. Así me está costando envolver este burro. Miren, este salió más grande. Miren qué grandote salió. Salió más grande. Y el otro, bueno, que no llevaba tomate y cebolla y todo eso. Miren. Este es un burrito o un burrote. Bueno, ya está aquí, niña. Bueno. Ahorita acabo de terminar de hacer 4 burros. Yo no soy experta para envolverlos. Pero miren cómo salió este. Miren cómo salió este. Miren, le digo yo a mi nieta que salió como que es un sapo inflado. Pero lo importante es lo que va adentro. Eso es lo importante. Y yo digo que de sabor sí han quedado bien ricos. Más con todo el chilito que se le pone ahí, el jalapeño. Todo pues lo que se le pone adentro, ¿verdad? Porque... ya todo combinado, sí queda todo bien rico. Ahorita solo me falta hacer 2 más, el de mi esposo y el mío. Yo le iba a servir primero a él, o sea, a todos, pero él dice no. Me dice, yo no como. Me dice, si usted no come, así como no, le digo yo. Usted es el que come más acá, le digo yo. Pero él dice, no quiero comer antes que usted, me dice, porque después usted va a quedar comiendo sola, me dice. Porque como eso hay que estarlo haciendo uno por uno, ¿verdad? Para que vayan saliendo así bien
calientitos, digo yo. A saber, yo creo que como está lloviendo acá, ya rápido se enfría la comida. Pero como yo les digo a todos los de acá, ¿verdad? Que lo más importante es lo que va adentro. Y también darle gracias a Dios que tenemos comida y que tenemos algo que comer. Porque hay personas ahorita, yo pienso que hay personas que no tienen nada. Nada, nada, nada. Miren cómo está el tiempo ahorita con la situación que estamos viviendo. Y ahora está lloviendo y hay personas que no tienen nada, nada, ni un trabajo, ni una esperanza que van a recibir un dinerito extra, nada. Entonces imagínense a nosotros, Dios nos ha bendecido con tanto, ¿verdad? Con tantas cosas. No todos los días, ni siempre se come así, ¿verdad? Pero cuando hay la oportunidad, pues, de verdad que somos bien privilegiados, de tener alimentos, de tener estos alimentos que Dios nos está dando, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Bueno, entonces, yo pienso que hasta aquí voy a llegar con este video. Lo único que les puedo decir, como siempre, es que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y que... Que al que no tiene, que le dé un plato de comida, ¿verdad? Porque a veces hay mucha abundancia y he oído decir a personas que tiran la comida. Nada menos ahora estuve platicando con una persona y hoy me dice, yo cocino todos los días, porque si cocino hoy me queda, yo tiro la comida el siguiente día, me dice. Que sus hijos no comen lo mismo. Y le digo yo, y en esta situación le digo yo que estamos, siempre me dice, ellos no pueden comer lo mismo. Y entonces, y no tiene trabajo esa persona. Ni ella ni el esposo tienen trabajo. Y le digo yo, ¿cómo? Le digo yo, no, entonces hay que hacer medido, le digo yo. Porque si no van a comer ahorita, le digo yo, y más tarde o el siguiente día, no, mejor haga medido, le digo yo. No, siempre he sido así, yo no sé, me dice, hay personas que son organizadas para todo, me dice, pero como no todos somos iguales, me dijo, me contestó así, ¿verdad? Y le digo yo, pero nunca es tarde para aprender, le digo yo. Nunca es tarde, le digo yo, porque la verdad, yo sí les digo, yo no tiro la comida. Solo que la comida esté arruinada, se los he dicho en otros videos, sí yo tiro la comida. Pero a veces me duele tirarla, porque digo yo, no hay que ir tan lejos para ver las pobrezas. Yo les he dicho que yo quiero hacerles un video de aquí, de donde yo vivo, de aquí de California, para enseñarles toda la pobreza que se ve aquí en este estado o en esta ciudad. Entonces, hasta aquí voy a llegar y discúlpenme, pues yo soy llorona. A veces yo me he contenido a veces en los videos por no llorar, pero somos humanos, ¿verdad? Y tenemos sentimientos. Y uno no sabe también, ¿verdad? La familia que está en los países de nosotros, ¿cómo estarán pasando? Y bueno, nomás les digo que Dios me los bendiga a todos y que me los guarde siempre. Y que esta que estamos viviendo, lo vamos a pasar, lo vamos a superar.
Y yo pienso que esto ha sido como un mensaje, una lección para todos, porque no solo para uno. Esto que estamos viviendo, a cualquiera de nosotros nos puede dar. A cualquiera, no estamos libres. Lo único que nos dicen, pues, que no salgamos, ¿verdad? Pero como si tenemos que salir a la tienda, pues hay que salir. Pero a veces hay personas que no... Yo, como les dije al principio en unos videos, que podía ser verdad, podía ser mentira, ¿verdad? Pero sí, ya se oyó que mucha gente está muriendo y mucha gente, pues, se está recuperando, ¿verdad? Pero les digo, pues, que esto es para todos, no solo para jóvenes, ni para niños, ni para adultos, ni para ancianos, ni para que tengan 80, 90, 100 años. A cualquiera le puede pegar este virus que anda pegando. Pero yo pienso que cuidándonos y obedeciendo las reglas y las órdenes, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos con salud, todo está bonito. Pero ya que le llegue a uno una enfermedad así, pues ya es más difícil. Pienso yo que ha de ser bien difícil, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí nomás voy a llegar con este video y ahí me van a seguir viendo en el próximo video. Y hasta pronto y adiós, adiós. Bye, bye.